días a todos ustedes. Nosotros nos encontramos en la casa de un gran deportista, de un amante al deporte tuerca, Heriberto Laguna. Más de 9 años que estuvo alejado de lo que es circuito, carreras. Y en esta oportunidad nos sorprendió con un anuncio. Vuelve a rugir de motores. Vamos a hablar con él de todo lo que ha pasado en 9 años después de tener ese accidente en el Gran Premio Nacional. Heriberto, ¿cómo estás? Un gusto de poder compartir estos minutos contigo, hablando de lo que más te gusta, de lo que más te apasiona y de esos momentos difíciles que viviste. ¿Cómo estás? Edwin, gracias, muy buenos días a todos tus seguidores en la televisión, en la prensa. Contentísimo con esta visita, Edwin, la verdad que muy contento. Nunca tuvimos alejado del automovilismo, desgraciadamente por nuestro accidente hicimos una pausa y hemos estado siguiendo, pues mi hijo ha seguido corriendo, Johncito en el Rally Santa Cruz a nivel nacional y Felipito estos 2 últimos años que incursionó, ¿no? Pero de una forma u otra hemos estado enrolados en el automovilismo también, siguiendo hace 2 años atrás en un gran premio también a Panchito, pero estuvimos ahí metidos en el automovilismo. Bueno, siempre pegado a todo lo que es el automovilismo. Rico, 9 años. Después de aquel duro accidente que tuviste en el Gran Premio Nacional. ¿Qué siente, Rico? ¿Qué has vivido? ¿Qué has pasado en ese tiempo? Sí, Benny, son justamente en este agosto, cumplimos 9 años, el 17 de agosto, de nuestro accidente que tuvimos en el Gran Premio. La verdad que ha sido un accidente muy, pero muy duro. Agradecidos con Dios y la Virgen de esta oportunidad más que nos dio de seguir con vida, ¿no? Y nada, Edwin, nada, la verdad que ha sido un accidente muy duro, golpeó a toda la familia, el tiempo pasó, nos dedicamos a otra actividad, hicimos una pausa, como te dije, Edwin, en el automovilismo, pero estamos con muchas ganas, pero con muchas ganas de volver. Bueno, ¿cómo se recuperó Heriberto Laguna de este accidente? Ha sido bien difícil, Edwin, tuvimos 2 cirugías en La Paz, el resto lo hicimos en Santa Cruz, y nos vinimos a recuperar aquí a nuestra casa, ¿no? Ha sido muy, muy difícil. Es un milagro que estamos vivos, que la podemos contar. Ha sido muy difícil para toda la familia, la hemos pasado muy, muy duro, muy duro. Pero Edwin, gracias a Dios, ya estamos bien enteros, bien íntegros, nos recuperamos bastante, con muchas ganas de volver. Bueno, quiero llegar a ese momento, Heriberto, de cuando fue el accidente. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas de ese minuto, de esos segundos de la competencia más difícil que tuviste? Sí, la verdad que Edwin, con Panchito, mi hermano, nos preparamos muchísimo para este Gran Premio. Tenemos muchísimas ganas de ganar el Gran Premio porque nos preparamos para eso. Desgraciadamente a nosotros nos jugó una mala pasada la suerte. No se puede decir error porque veníamos corriendo muy bien, veníamos ganando la etapa. Ha sido reconocido por la misma federación hasta Caranavi, que era el primer taqueo. Habíamos pasado ya como 11 autos ya. Y el accidente no iba fuerte, iba despacio. Nos acordamos bien con Marquito, que era mi navegante en ese entonces. No nos daba un piloto de Potosí, no nos daba paso. Desgraciadamente nosotros en La Paz no tuvimos una buena clasificación porque el auto nunca lo pudimos poner a punto. Es por eso que tuvimos que largar un poquito atrás. De no haber sido así, de haber hecho una buena clasificación, haya sido otra la historia. Pero se dieron las cosas así, Edwin. Clasificamos mal y eso que cuando largamos ya de los Yungas de Santa Bárbara, que me acuerdo, tuvimos que ir remontando a los minutos de carrera, empezamos a pasar autos. Y como te digo, pasando Caranavi, subiendo el Abra de las Brujas, donde fue nuestro accidente, en el sector de los Yungas, un piloto de Potosí que no me daba paso, me traía, pero buen rato, y fue despacio, yo me acuerdo bien, porque fue en segunda que nos pasamos resto de una cura por lo polvoso que era el camino, porque es bien polvoriento el tramo de los Yungas, y yo me acuerdo lo último que pude hacer fue persignarme, por ahí, ese manito que me dio el Señor para darme esta oportunidad de vida, ¿no? Y gracias a Dios, Edwin, estuvimos ahí, ¿cuánto? Como 4 horas, fue la federación, los médicos de la federación, no nos podían sacar por lo profundo que era el accidente donde caímos, era 100 a 120 metros, si no recuerdo más. Tuvieron que recurrir a la policía, al ejército, para poder sacarnos de esa profundidad, Edwin.
A todo eso, Heriberto, ahora pensar de nuevo en volver. Sí, la verdad que todos estos años estuvimos ahí, ¿no? Con que sí, que no, hablamos con la familia, son ellos los que cargan con todo esto, ¿no? Porque uno está en el auto y la familia es la que sufre preocupaciones. Y por este accidente muy duro que tuvimos, Edwin, y la familia medio que está, que sí, que no, pero hablando, y Dios va a querer para el año, se dé nuestra oportunidad de que estemos otra vez en la ruta. Queremos volver, Edwin, sobre todo un gran premio, porque me quedé con eso. Con eso de terminar un gran premio. La ilusión estar presente en un gran premio, pero también se tiene que comenzar a ponerse en ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Como te decía el otro día en Caraparí, ahorita la opción más pronta es mi hermano Pancho, su auto. Que él, ese auto está, es otra categoría, pero me gustaría, ¿no? Si se da de volver. Por supuesto, uno siempre quiere volver con el auto propio de uno, pero lo más pronto es el auto de Pancho, que ella me lo ofreció en una oportunidad de volver a correr. Y si Dios quiere, se da para el año un gran premio, vamos a hacer el esfuerzo hasta lo imposible para volver. Y por supuesto, no antes del gran premio, si se da, hacer un par de carreras acá en nuestra provincia, en nuestro pueblo, porque hay un muy buen nivel, muy buenos autos, en fin, de ir agarrando ritmo.